estamos indo a outros centros, xa dende o ano pasado estamos indo a outros instis, porque nos parece que é interesante difundir todo este compromiso coa filosofía da igualdade, vale? Entón, bueno, non vos los presento porque son moitos e gastaríamos moitísimo tempo, pero bueno, xa podemos empezar a hablar, a comentar, e que saibades en todo momento que podedes preguntar ou non preguntar, opinar, etcétera, etcétera. O comando é, sobre todo, libre, vale? Entón, para bien ou para mal, claramente. Si tenéis unha opinión mala, podéis decir, non vamos a deciros nada, aquí tratamos de debatir as cosas. Muy ben. Bueno, no somos o comando, como xa dixen Chis. Digamos que o noso objetivo non é ir aquí a darvos unha charla na que teñades que escutar todo o que dicimos, senón que queremos tamén oír o que pensades ou o que opinades ao respecto. O objetivo de todo o comando non é ser aquí uns expertos que veñan a falarvos con palabras moi técnicas nin cousas que non podades entregar no vosso día a día, senón máis ben pois concienciar, porque non somos persoas que nos concienciamos dos problemas que hai. Bueno, o principal problema, perdón, que existe. Hola, Dudi. Hola, Dudi. Hola, ¿qué tal? Nada, nada, nada. Estamos empezando. Saber que vivimos nun sistema cis heteropatriarcal, como ven que escribí por aí, que, bueno, é un sistema que basa, digamos, unha desigualdade entre a dictadura de xénero. Sabedes o que é a dictadura de xénero? Sí. Podrías dicir algo al respecto, por favor. Que non teño as mesmas oportunidades que vos. Exacto. Pero non só con referencias mulleres, senón tamén con referencias persoas que non se consideran dentro dos estereotipos que dicta esta dictadura de xénero, como é que unha muller ten que seguir certos, digamos, parámetros, tanto de beleza como de personalidade, como de todo. Non só iso, senón que tamén a orientación sexual ten moito que ver en todo isto. Unha persoa heterosexual non ten as mesmas oportunidades neste sistema a nivel social, como a nivel laboral, como a nivel todo, que unha persoa heterosexual, bueno, un home, cis, hetero, ¿sabes? Es decir, una persona que se considera normal, porque una mujer tampoco tiene todos los privilegios que puede tener un hombre en esta sociedad. ¿Sabes esas diferencias entre género y sexo? A ver. Sí. O sexo es lo que se conoce, se te tiene o no, o género es lo que te identifica. Sí, o género es una construcción social. É dicir, co que non nos podemos sentir identificados. Eu podo sentirme muller e ser muller. É dicir, nacer sen pene e sentirme muller. Pero despois tamén existen certas persoas que se chaman as persoas intersexuais, que non se poden, digamos, identificar entre ningún destes estereotipos, non? É dicir, non te dan a liberdade a ti cando naces de dicir son home ou son muller. Te din, ti, se tes vaxina, eres muller. Se despene en sombra. Non te dan esa libertad de xénero. Te dan a libertad de... non libertad, digamos que te encasillan. E non te dan a libertad para poder ser ti mesmo. Entonces, podemos decir que desde pequeños, por ejemplo, ya... Es que es un ejemplo súper claro. Si estamos en la barriga de nuestros padres, ya... Si ya nos dicen, bueno, vas a tener una niña. Bueno, ya es bien de nuestras madres. Sí, bueno, de nuestras madres también, sí. Tú ya tienes una niña en la barriga y ya empiezas a pensar, no digo todos, ni todas, sino que es real y tal, pero allí, bueno, voy a pintar la habitación de Rosita, va a ser preciosa, va a ser una dulzura de niña, y si es un chico ya va a ser, bueno, este va a ser un grande, se las va a hacer a todas. Ya son cosas que se dicen y cosas que nos van inculcando desde pequeños, que nos meten en un cajón y si tú intentas salir de cualquier cosa, si tú no te adaptas a esos roles, por ejemplo, yo qué sé, yo hago kung fu y ya desde pequeña como la machora de clase y cosas así. Y es como que si te sales un poquito de ese cajón, ya te van a criticar, porque es lo que decía Andrea de la dictadura de género. Y es eso lo que nos ejerce el rol de dominador o dominada en el sentido de la cultura patriarcal, porque por el hecho de ser hombre ya vas a tener más derechos y más... sí, o sea, que vas a tener más derechos que una mujer, ¿no?
mujeres hay que atender primero lo que es el patriarcado. ¿Alguien sabe definirlo? ¿O tiene una ligera idea de lo que es? Bueno, todos te miran así, ¿tienes tú? Bueno, pues... Bueno, dilo. Ah, el patriarcado es todo el pueblo, que todos tenemos que seguir un único modelo y que nadie puede salir de él. Bueno, el patriarcado es más bien un modelo de sociedad en el que se nos inculca que el hombre va a estar aquí y nosotros, por ser mujeres, estamos aquí. En el patriarcado se incluyen todos los roles de género que nos ponen a las mujeres, todos los roles de género que le dan a los hombres. Quiero decir, el feminismo no solamente va a apoyar a las mujeres, también va a apoyar a los hombres, porque el patriarcado les influye mucho a ellos y los perjudica un montón. ¿Y qué es el feminismo? ¿Alguien me puede...? Alguien que no sea él, porque... Vale. El feminismo es un movimiento en el que se busca la igualdad entre todos. Sí, igual que consiste en la liberación de la mujer. Exacto. Como una de sus consecuencias es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ah, sí, bueno, hay que dar. Sí, sí, es decir, por favor. Sí, a ver, que... aquí hay que explicar también el concepto de equidad. El feminismo no busca a igualdades, sino que busca equidad. ¿Qué equidad? Equidad de que si una persona, por ejemplo, en este caso, en el sistema de cis heteropatriarcado, pues hombres cis heteros que están aquí, o el resto de las personas que están aquí, entonces, a igualdad sería que a ambos, digamos, bandos se llegue lo mismo. Entonces, si a ambos llegas lo mismo, pasan a estar aquí, pero sigue habiendo diferencia. Entonces, lo que se pretende es darle a las personas que están más oprimidas en ese sistema o impulso para llegar a la misma altura que, digamos, el grupo dominante en ese sistema. Para entender mejor ese ejemplo, podemos hablar de que o hombre, por ejemplo, va en un coche que tenga a mitad de por arriba la mujer de su coche. Entonces, si la mujer lleva un coche igual de potente, mientras el hombre ya aceleró muchos años a la mujer, ainda tiene que alcanzarlo. Entonces, él va a seguir avanzando. O que necesitamos es reducir a hombre, reducir por su coche, y darle a mujer un coche mayor para que llegue a hombre, poder los dos. Y eso. O darle más velocidad a la mujer para que consiga alcanzar a hombre, ¿sabes? No es una cuestión aquí de primera línea, sino de conseguir todos unas libertades. Claro. Bueno, por otro lado, pues, o sea, vamos a poder decidir aquí un poco de qué preferir disparar para meteros también a vos un poco más en el tema. Que bueno, pues, o sea, sobre qué rama queréis tratar, si solo queréis tratar sobre. Más bien los cánones de belleza, que sean masculinidades, orientación sexual, pero dale ideas, levantar la mano y decir, yo no quiero hablar de nada, me quiero ir. Da igual, por favor. ¿Qué tema os parece más interesante? Si no queréis hablar de nada, bueno. Los cánones de belleza. Vale. Pues dentro de esto entra moito os estereotipos que falábamos, sino as cousas que se lle impomos, sobre todo a muller. É moito máis fácil ter a todo un grupo de xente, digamos, oprimido se os desocupados de outra clase de preocupacións. Vou dirixirme máis ben as mulleres aquí. Cantas de vos vos sentíxedes acomplexadas algunha vez co vosso corpo? Vale, creo que é bastante evidente. Me poderías explicar por qué? O sea, por qué creedes que sentides iso? Cualquiera. Porque siempre es como que se intenta establecer que las mujeres tienen que estar más delgadas y así, que así son más guapas. Y no tiene por qué ser así, porque puedes estar más gorda y ser más guapa que una mujer que está más delgada. Y eso pues parece que muchas veces no se entiende. Eso también viene dado por la publicidad. Al día a día vemos publicidad hasta en sitios que no queremos verlas. Es decir, tú vas por la calle caminando tranquilamente y ves una valla publicitaria, ves un cartel pegado en la pared de allí, ves el comercio que tiene 1000 modelos allí puestas. O ves, por ejemplo, pasando por el ambiente, tienes en Goma Simple modelos en bikini que tienen un...